curandera. Relato para de la colonia. El templo de la curandera. Consulta número 2. Pacientes Ángel y David Escobedo. Por un altar enorme. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, vivíamos muy cerca de la casa de unos tíos. Siempre la pasábamos ahí porque jugábamos con nuestro primo mayor. A pesar de que nos gustaba ir a su casa y pasábamos mucho tiempo ahí, constantemente teníamos una sensación de miedo. Y todo porque en una ocasión nos metimos a escondidas al templo de mi tía, quien era la curandera de la colonia. El templo era realmente una habitación a la que nadie podía entrar. Lo que había ahí dentro era impactante, empezando por un altar enorme que a simple vista parecía católico. Pero tenía varios objetos extraños que ahora que lo platicamos con mente de adultos podemos identificar como objetos de brujería. Velas de colores, muchas hierbas, botellas con diferentes tipos de líquidos, figuritas o santos, incienso, fotografías y muchas cosas más que no alcanzábamos a distinguir bien en la oscuridad. Fue la primera y la última vez que entramos a ese lugar. Desde aquella vez empezamos a escuchar ruidos extraños que venían de ese cuarto, aun cuando mi tía no estaba en casa. Pasaron los años, todos crecimos. El primo se casó joven y se mudó, y nuestros tíos se quedaron solos. Eran un matrimonio pues ya mayor, por lo que en casa hicimos planes con nuestros papás para visitarlos de vez en cuando. Pero tiempo después, la tía empezó a enfermar y a tener dolores. Dolores extraños. Tras una visita al hospital, regresó con la difícil noticia de que tenía cáncer en una etapa muy avanzada y finalmente murió en casa un mes después de ser diagnosticada. Y entonces empezó a ocurrir lo más inquietante de todo. Durante el funeral, poco antes de partir al cementerio, un ave negra y algo tétrica se posó justo en la ventana del templo de nuestra tía. Estuvo ahí hasta que nos fuimos al entierro. Esa misma noche, al volver todos a casa, el tío subió al templo habitación y sacó muchas cosas a las que les prendió fuego en el jardín frente a todos. Nuestro primo logró salvar algunos objetos que quería conservar, pero casi todo se había quemado ya. Realmente estábamos muy consternados por lo que nuestro tío había hecho. Él era completamente escéptico, pero nuestra tía era muy cuidadosa con las cosas que guardaba, además de que poseía un carácter digno de temer y respetar. De ninguna manera
hubiera querido que sus cosas terminaran de esa forma. Pasaron unos días y el tío decidió vender la casa. Nuestro primo se quedó unos días con él para ayudarle con los trámites y para ordenar todo. Quince días después, mientras dormía, el tío falleció. Los médicos dijeron que la causa había sido un cáncer que había avanzado muy rápido y que no había dado tiempo de tratarlo. Ese día fue una locura. Mamá y papá alcanzaron a nuestro primo en la entonces CEMEFO y nosotros fuimos a su casa a buscar unos documentos que se necesitaban para los trámites funerarios. Cuando recién abrimos la puerta, percibimos un aroma muy similar al perfume que usaba nuestra tía. Fue tan intenso que sentíamos que la teníamos a nuestro lado. Eso nos puso nerviosos. Pero lo que nos perturbó más fue que escuchamos ruidos que venían de la segunda planta, donde estaba el templo. Cada que se escuchaba algo, solo nos mirábamos a los ojos con la misma cara de susto. Esa misma cara que poníamos cuando éramos niños. En fin. Encontramos todos los documentos, caminamos hacia la salida y ambos nos quedamos helados, sin poder movernos. ¿Por qué? Porque vimos cómo lentamente la pesada puerta de cedro se cerraba frente a nosotros. En ese momento nos sorprendió un ruido fuerte que venía del comedor. Todo parecía indicar que una de las pesadas sillas del comedor había sido arrastrada. Salimos corriendo de la casa. Y ya estando afuera, simplemente empezamos a reír con los nervios de punta. Cerramos el portón y cuando le estábamos poniendo el candado, la piel se nos erizó al darnos cuenta de que al fondo del balcón, en la planta alta, tras la ventana con celosías del templo, se podía distinguir la silueta de alguien observándonos. Y así ha sido desde entonces. Cada que pasamos por ahí, nos sentimos observados y no podemos evitar voltear a aquella ventana en busca de la silueta. Nuestro primo tuvo problemas para vender la casa porque los tíos no dejaron testamento. Así que se quedó más tiempo después del funeral para resolverlo. Un par de semanas después, mi hermano y yo lo visitamos por su cumpleaños. Nos acompañaron algunos amigos suyos y compramos pastel. Estuvimos platicando muy tranquilos, divertidos. Él se notaba bastante bien a pesar de la reciente muerte de sus padres. Contamos historias y llegamos a la conclusión de que a todos, nos daba un poco de miedo la tía. En ese momento, él
subió a su cuarto y trajo consigo una ouija que había guardado del estudio de su mamá. Como la mayoría de sus amigos eran escépticos, al igual que él, en cuanto lo vieron bajar con la ouija, sugirieron jugarla. Nosotros no quisimos entrar. No después de lo que pasó luego del fallecimiento de los tíos, pero sí nos quedamos para acompañarlos. Tomaron el tablero. Tomaron un vaso y se sentaron en el comedor para iniciar el juego. El ambiente se puso un poco tenso, tétrico. Cuando recién iniciaron, no sucedía nada hasta que comenzaron a obtener respuesta. Después descubrimos que una de las chicas la había movido. Aparentemente, no pasó nada más. Así que luego de un rato se aburrieron y lo dejaron. Después de eso terminó la velada y cada quien volvió a su casa. Pasó el tiempo. Nuestro primo seguía viviendo en la casa, pero como le empezó a ir muy mal en sus proyectos laborales e incluso se divorció de su esposa, decidió mudarse de la ciudad. La casa de la tía se quedó sola. El problema del testamento ha impedido venderla. Él solo vuelve de vez en cuando para ver que todo esté bien. No sabemos realmente si es la casa y todos los trabajos oscuros que la tía haya realizado en su templo, o el juego con la ouija, o simplemente coincidencia, pero extrañas cosas también le pasaron a los demás que jugaron esa noche. Una de las amigas se embarazó años más tarde y cuando estaba cerca de dar a luz, le detectaron cáncer de mama. Y a partir de ahí luchó sin éxito por un año. Murió. Otro de los amigos también enfermó. Pero su enfermedad fue mental. Su familia lo mantuvo internado por un tiempo en clínicas psiquiátricas. También intentaron distintos tratamientos y especialistas sin éxito. Ahora está en su casa bajo cuidado de sus seres queridos, pero se convirtió en el loco del pueblo. Se escapa muy seguido de su casa y hace destrozos con los vecinos o los asusta diciendo que van a morir pronto o que algún familiar recientemente fallecido quiere comunicarse con ellos. El resto de los amigos se fueron de la ciudad y nos perdimos la pista pronto. Por nuestra parte no experimentamos nada más después de lo que pasó, pero en nuestras pláticas, al recordar todo eso, o al simple hecho de pensar en la casa, sentimos de nuevo ese miedo. Quizá, de alguna forma, la energía que poseían todos los objetos y la misma casa de la tía contaminaron a quienes se atrevieron a profanar las cosas de nuestra tía difunta. Clínica del Horror. Ya.
¿Ya le diste like? ¿Ya te suscribiste? Cuidadito, Cuidadito, que te estoy observando siempre. Teatro de terror.